Cárdenas, miembro de la Unión Sindical de Encali, UCE, nos cuenta sobre los temas tratados en el evento realizado en Costa Rica y en donde estuvo como representante de la organización sindical. Usted lo manifiesta, tuvimos el Encuentro Regional de Trabajadoras y Trabajadores del Agua, el Saneamiento y Ambiente de la ISP en la ciudad de Costa Rica, un encuentro donde participamos aproximadamente 14 países de Sudamérica y Centroamérica y donde trabajamos básicamente el tema del agua como derecho fundamental en nuestros países. ¿Puntos tocados? Básicamente el manejo que se le da del agua, por ejemplo en Costa Rica, a través de lo que ellos denominan las asadas, que son lo que nosotros definimos aquí como acueductos comunitarios. Se nos hizo la presentación de cómo era el manejo. Tienen en su Congreso de la República o en su Asamblea de Diputados, como es el manejo político de ellos, en este momento tres leyes para establecer el agua como un derecho fundamental, pero a la vez nos hicieron una alerta a los colombianos frente al cultivo de la piña que se hace en Costa Rica. El cultivo de la piña requiere una buena cantidad de agua. Hay grandes productoras de piña en Costa Rica y por, digamos, la posición que ha tomado la comunidad en general y las organizaciones sindicales frente al uso del agua por estas industrias, toda la amenaza que ellos han hecho es que se van a trasladar a trabajar a Colombia. Lo que significa que se van a trasladar es a menoscabar y acabar con el recurso en otro país. ¿Algunas recomendaciones o alguna diferencia entre la forma como se manejan los acueductos comunitarios en nuestro país y cómo se maneja en territorio tico? No, es básicamente el mismo. Como te decía, hay un proyecto que quieren pasarlo a manejar a través de cooperativas. No están dispuestos a hacerlo. Siguen pensando en que debe ser la comunidad asociada como tal y no en entidades como las cooperativas, que al fin y al cabo lo que persiguen es un lucro. ¿Qué aportó la Unión Sindical de Encali UCE a este encuentro? Nosotros llevamos un aporte frente al tema de la gobernanza. Fue un documento que nos pidió directamente la ISP y llevamos el tema que venimos trabajando con la comunidad en los farallones de Cali y en la cuenca del río Cali. Bien se sabe que la gobernanza se hace con la comunidad, mientras que la gobernabilidad no se hace con ella. Hicimos toda una exposición de los diferentes programas que venimos trabajando con acuacali.com en la zona. Hablamos de los temas de la compensación por servicios ambientales hídricos. Le mostramos cómo trabajamos con la comunidad y desde la comunidad el cuidado de esa cuenca. Una de las grandes problemáticas que hay a nivel, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, es las reservas de nuestra agua. Esta problemática es a nivel no solamente de Sudamérica, sino a nivel global. ¿Esos temas se manejaron? Sí, efectivamente, se manejaron desde la óptica de cada país como amenaza. Costa Rica lo manejó desde la amenaza, cómo sus cuencas vienen siendo trabajadas para el tema de la generación de energía, las plantas de hidroeléctricas. Perú tiene un tema grave de minería. Colombia también tiene el tema grave de minería, tanto legal como ilegal. México tiene problemas porque manejan su agua a través de pozos. El Salvador, quien perfora un pozo, es el propietario ya del agua. O sea que cualquiera que haga un pozo en su patio ya viene siendo el propietario y puede vender agua de ahí. La problemática en cada país tiene algunas diferencias. En algunos tenemos similitudes, como te digo, en el tema del Perú, en el tema de básicamente Perú, Colombia, son temas de minería. En los otros son diferentes temas, pero de todas maneras tienen la amenaza del tema del agua. En estas reuniones se buscan crear políticas para conservar las cuencas hidrográficas, no solamente a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. En este encuentro tuvimos dos fases, una de la ISP y otra de la Contaguas, a la cual nosotros pertenecemos también. La Contaguas es la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras del Agua, del Medio Ambiente y Saneamiento de las Américas. Abordamos ese tema. ¿Qué se vio frente al tema del agua, digamos, jurídicamente en la mayoría de los países? En Uruguay es un derecho fundamental. En Argentina se viene trabajando y está en el Código Civil de ellos el agua
como prioridad y como un derecho fundamental. En este momento, lo mismo hace Costa Rica, trabaja el agua como derecho fundamental. México viene abordando el tema agua como derecho fundamental. Colombia también lo planteamos. Ustedes saben que hace pocos días, en el mes de septiembre, hicimos el encuentro del agua como derecho fundamental, que hoy se encuentra para sexto debate en el Congreso de la República nuestro. A propósito de ese tema, el proyecto avanza por muy buen camino, ¿no? Y posiblemente pueda ser definido en nuestro país. Yo creo que no, Enmar. El camino en este momento es tortuoso. Después de un quinto debate que salió airoso, pasó al sexto la semana inmediatamente anterior, y desafortunadamente, como ustedes lo saben, en el quinto debate el gobierno se opuso al tema del agua como derecho fundamental. Esa fue la posición del ministro del Medio Ambiente, la llevó a la comisión donde se estudia el acto legislativo. Esa es la posición del gobierno en contra de declarar el agua como un derecho fundamental. Y sucede que para sexto debate la semana inmediatamente anterior, lo que hicieron fue ausentarse los senadores, desbarataron el quórum para no votar. Entonces está próximo un sexto debate. Seguimos pensando que es complicado, es el lobby de las multinacionales ahora en el Congreso de la República. No podemos olvidarnos que Colombia está conjunto con 49 países más en el tema del TISA, que es la privatización de todos los servicios, incluido el agua. Entonces, la orden desde la Presidencia de la República, el doctor Juan Manuel Santos, es no abordar el tema, no abordar el agua como derecho fundamental en el Congreso. A propósito del Tratado TISA, ¿se tocó ese tema también en territorio costarricense? Se mencionó lo que es el Tratado TISA y se mencionó el Tratado Transpacífico como elementos que persiguen los derechos, que persiguen los servicios públicos. Jairo, pues muy amable, muchas gracias. ¿Y qué trae de eso aprendido en territorio de Costa Rica, qué trae para mostrarlo aquí en la Unión Sindical de Encali? Bueno, mire, es muy importante el reconocerse con los demás compañeros de las otras organizaciones sindicales a nivel mundial. Yo creo que siempre uno va a aprender de ellos y siempre va a aportar en el aprendizaje para ellos. Ejemplo, pudimos mirar el tema de la convención colectiva que acaban de firmar los compañeros de la SBATOS en Argentina, una convención igual que la nuestra por 5 años, y uno ve aquí cómo cuando uno pide algo al patrono de nuestra empresa le parece demasiado, pero si nos comparamos frente a los argentinos, que en promedio el salario está entre 3.000 y 3.500 dólares, hay algo para aprender de ellos. Hay muchas cosas del tema de la convención colectiva de los argentinos en el tema de agua y saneamiento, o cloacas como ellos le llaman. Por ejemplo, los jardines infantiles. El niño, desde los primeros 5 meses, entra a un jardín infantil que tienen las organizaciones sindicales, y de ahí en adelante se va en su infancia, en su primaria, en su bachillerato, e incluso hoy están pensando en algo que en algún momento nosotros hemos venido tratando de modelar aquí, que es la Universidad del Agua. Aparte de la Unión Sindical de Encali UCE, ¿qué otras representaciones colombianas estuvieron en esta reunión? Bueno, en esta solamente tuvimos el acompañamiento de Sintracoavalle, de la compañera Margarita López. ¿Solamente dos a nivel nacional? Solamente dos. Entiendo que fuimos invitadas 3 organizaciones a nivel de Colombia. Desafortunadamente, una de ellas no asistió. Jairo, muy amable, muchas gracias. Y se sigue evidenciando la preocupación que tiene la Unión Sindical de Encali, UCE, en los temas hídricos. Claro, Enmar. No nos podemos olvidar de que esta empresa presta ese servicio del agua potable y que, para bien o para mal, si no cuidamos el recurso hídrico, no vamos a tener empresa. Y no nos olvidemos que, según lo que dicen en los medios, en los corrillos y muchas organizaciones, posiblemente la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Esto ha sido todo por el día de hoy. Con el patrocinio de Calzado Rómulo, Caja Autos del Valle, Granero Dinastía, Encali, la Secretaría de Salud Departamental y la Industria de Licores del Valle. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche
por el Canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede verlos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.